La verdad late silenciosa. Oculta los rincones más oscuros de la mente. Olvidada en antiguos archivos judiciales. Encubierta los confusos dictámenes oraculares. O simplemente presa de la represión o el desconocimiento. Como si se tratara de uno de esos animales que hibernan largo tiempo sin manifestarse. Pero que aún en ese estado siguen vivos. No piensan, sienten, como el cuento de las mil y una noches. Solo siguen el capricho de su vulva. Usted se ríe porque sabe que tengo razón. Las mujeres no son ni buenas ni malas, simplemente son así, extremas. Cuando están enamoradas, son capaces de cruzar el océano a nado con tal de que eches un polvo de parado. Ahora te dejan de querer y dejas de existir. Te ven tirado en el desierto, cagado de sed, y en lugar de agua te ofrecen una anchoa. ¿Es idea mía o, más allá de las bromas, usted está enojado con ella? Enojado no. Desilusionado. Tal vez puse demasiadas expectativas en esa mujer. Pero no me quiero enroscar. Se fue. Ya vendrá otra. Por suerte, un tipo como yo... La mina le sobran, ¿eh? Bueno. Pero a lo mejor el problema no está en las muchas mujeres que según ustedes le sobran, sino en la única que aparentemente le falta. Y que a pesar de sus chistes, es lo que le angustia. Nos vemos la próxima semana. Chao, nos vemos. ¿Y esa chica? ¿Quién es? Se llama Paula Banussi. Viene de parte del gitano. Me dijo que era urgente y cuando te lo comenté me pediste que la ubicara a cualquier hora, ¿te acordás? Sí. Se te ve cansado hoy. Un poco. Toma. Sí, para vos. Para Fernando. Gracias. Hacela pasar y andate que es tarde. ¿Sí? ¿Seguro? Seguro. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana. Antes que nada, quería agradecerle por haberme recibido tan pronto. No, no tiene nada que agradecer. Supongo que habrá leído los diarios las últimas semanas. Supone mal. Acabo de regresar de un viaje y estoy completamente desinformado. ¿Pero qué tiene que ver las noticias con lo que a usted le pasa? Hace unas semanas encontraron el cuerpo de mi padre en la laguna al costado de la ruta. Lo siento. Se llamaba Roberto Banussi. Y como era un empresario muy importante, todos los medios cubrieron su muerte. Comprendo. No, no creo que comprenda. No soy la hija desconsolada por la muerte de su papá. Espero no desilusionarlo. No me desilusiona. Hace mucho tiempo aprendí que las cosas no son lo que parecen. Pero cuénteme, ¿por qué está acá? Quiero que haga algo para ayudar al asesino de mi padre. Perdón, no. Parece que no lo entendí, no. Usted dice que quiere que ayude a la persona que mató a su padre. ¿Y por qué quiere que haga eso? Porque es mi hermano.
Hola. Hola, soy yo, Alejandra. Sí, ya sé quién sos. ¿Sabes qué fecha soy? No. Y si tanto te interesaba saberlo, fíjate en tu agenda en lugar de llamar hasta ahora. Hoy hace un año que no nos vemos. Vos decidiste dejarme e irte a vivir a ese pueblo de mierda a 1000 kilómetros de distancia. ¿Me extrañas? ¿Para qué me llamaste? No sé, será la fecha. O a lo mejor quería escucharte un rato. Se te quedó una bombacha acá. ¿Te la pusiste? No todavía. Te pedí que no me llamaras más. ¿Te acordás? Está bien. Ya me voy. Ya hace un año te fuiste. Licenciado Rubiot. Buen día. Tengo una cita con el doctor Raceri. Sí. Paula Banussi nos avisó que vendría. Exacto. Acompáñeme. Permiso. Por favor. ¿Conocía la clínica? No. Me invitaron un par de veces, pero lamentablemente no pude venir. Raceri me comentó que lo llamó para que diera charlas de capacitación. Sí. Por acá. Leí todos sus libros. Me encanta cómo explica Lacan. Lo felicito. Muchas gracias. Permiso, doctor. ¿El licenciado Rubiot? Ah, sí. Lo estaba esperando. Un gusto conocerlo, licenciado. Toma asiento. Muy amable, muchas gracias. ¿Gusta tomar algo? Un café negro y amargo. ¿Luciana? ¿Puede ser? Negro y amargo. Uh-huh. Es muy hermosa, ¿no le parece? Puede ser. Y tiene una gran admiración por usted. Cuando se enteró que vendría hoy, se puso muy nerviosa. Está iniciando la carrera de psicología y parece ser que sus libros le resultaron muy seductores. Tampoco es una obra tan extensa ni tan importante. Pero sí lo suficientemente molesta para alguno de sus colegas. No sé cómo hicieron para dividirse así. Gestálticos, sistémicos, cognitivos y, por supuesto, ustedes. Los psicoanalistas. Algo así como la élite de la psicología que mira por encima del hombro a todos los demás. Incluso a nosotros, los psiquiatras. Doctor, me gustaría creer que esa controversia es parte del pasado. La verdad, respeto mucho el trabajo que realizan acá. ¿Y usted sabe lo que hacemos acá? Es usted mucho más joven de lo que imaginaba. Bueno, gracias. Lo voy a tomar como un halago. Sí, hágalo. Y dígame en qué puedo ayudarlo. Cuénteme más sobre Javier Banussi. Sí, pero antes, ¿me permite hacerle una pregunta? Por supuesto. ¿Por qué un profesional como usted decide involucrarse en un tema como este? Créame que yo pienso lo mismo. Paula Banussi me pidió ser perito de parte en el caso. ¿Y qué es exactamente lo que ella quiere que haga? Que haga un informe declarando a su hermano inimputable. Pero antes quiero ver de qué se trata todo esto. Paula Banussi. Otra mujer hermosa. Por lo que veo, es usted demasiado susceptible a la belleza femenina. Tenga cuidado, licenciado. ¿Sabe? Eso en algún momento lo puede meter en problemas. Muchas gracias por su consejo. Me hubiera venido muy bien hace unos años. Llegas tarde. Volviendo al caso, ¿podría ver la historia clínica de Javier? No. No, voy a hacer más que mostrarle la historia clínica. Le presento a Javier Banussi. Parece apenas un chico. Sí, pero tiene 22 años. Lo conozco desde hace más de 10 y ya tenía muchos problemas. De lo contrario, su padre no lo hubiera mandado acá. Pero era eso. Era un chico y con un chico uno siempre tiene esperanzas. ¿Lo mandaba o lo traía personalmente? En todos estos años jamás vino a ver al hijo.
Llamaba cada tanto y depositaba puntualmente los honorarios. No supongo que no venía solo. No, claro, no. A veces lo acompañaba a Paula, pero generalmente lo traía a Francisca. ¿Francisca? Es la empleada de la casa. Algo así como una madre sustituta, porque la mamá de los chicos había muerto hacía bastante tiempo. En casos como este, es común que encontremos a padres fallidos y madres ausentes. ¿Y la madre de Javier era una madre ausente? Victoria Peña también era una mujer muy especial. Quería mucho a sus hijos, pero para su mal estaba demasiado enamorada del hombre equivocado. ¿Y quién era el hombre equivocado? Roberto Vanuzzi, su esposo. Supongo que este estado es inducido por alguna medicación, ¿no? Sí, yo tomé la decisión. ¿Diagnóstico? Trastorno límite de la personalidad. ¿Sintomatología? Presenta un alto grado de irritabilidad y violencia. A Javier le cuesta mucho comunicarse con los demás. Y sin embargo, se desespera ante la idea de quedarse solo. Cualquier cosa puede generarle un estado de ansiedad tal que no lo puede manejar y lo descarga después con masturbaciones compulsivas o ataques de furia que lo vuelven peligroso. Incluso tiene también, a veces, actitudes autodestructivas. ¿Qué lo llevó a tomar la decisión de inducir este coma farmacológico? Después de un tiempo de trabajo, Javier había logrado estar bien. Pero la repentina aparición del cadáver de su padre lo desestabilizó. Debe haber tenido miedo de que lo descubrieran. Lo cierto es que un día me llamó Paula para avisarme que Javier había intentado suicidarse. Lo encontró ella cuando volvió a la casa. Estaba tirado en el piso del baño en un charco de sangre. Se había cortado las venas y estaba totalmente desnudo y flagelado. ¿Flagelado? Se había herido golpeándose con un cinturón. ¿De quién era el cinturón? De su padre. Hola. Café negro y amargo, ¿verdad? Sí, por favor. ¿El jefe? ¿No está? No. Está en el hospital. Tipo 3:30, 4 supongo que vendrá, que tiene ensayo. Vale. ¿Me marchás un café para la 2? Usted está comunicado con la casilla de mensajes de... Doctor José Heredia. Gitano, contestame. Necesito hablar con vos. Perdón. ¿Podría molestarlo con una dedicatoria? Sí, claro. Gracias. ¿Cómo te llamas? Selene. Siento mucha admiración por usted. ¿Psicóloga? No, prostituta. Bueno, también estudió psicología. ¿Sabe qué es lo que me gusta de usted? Su pasión, mejor dicho, su obsesión por encontrar la verdad. Sin embargo, la mentira puede ser poderosa. ¿Qué me quieres decir con eso? Algo simple. Que la mentira de que Javier Vanuzzi mató a su padre nos lleva a la verdad de que es inimputable. Entonces no hay juicio, no se investiga. La verdad ya está dicha y sólidamente sostenida porque lleva su prestigiosa firma. ¿Quién sos? Alguien que quiere escapar del infierno Vanuzzi. Sí, ¿pero por qué me decís esto a mí? Si usted acepta el caso y firma que Javier Vanuzzi es inimputable, no hay juicio, no hay investigación, todo queda en la nada. La mafia Vanuzzi cree que está con el hombre correcto. Que su prestigio les va a cerrar el caso. Yo creo que no, que se equivocan. Su pasión por la verdad les va a jugar en contra. Dígame que no me equivoco. Perdóname, pero no entiendo. ¿A dónde querés llegar con todo esto? ¿Hola? ¿Estás segura? Ok, ya salgo. Se me acabó el tiempo, licenciado. No sé si llegué a convencerlo, pero... tenemos un amigo en común que quizás pueda explicárselo mejor que yo. ¿Qué amigo? Fernando Arana. Hable con él, por favor, y pregúntale quién era Vanuzzi. Adiós. Espera. Sí. Pará. ¡Hey!
No la vi. Se me cruzó. Se cruzó de pronto, no la vi. Se cruzó. Distancia, doctor, distancia, eso. Izquierda, derecha. Abajo. Izquierda, izquierda. Manejo la distancia, salí del costado. Vamos, levante la guardia. Bueno, cortamos acá, listo. Está, listo. ¿Qué haces acá? Vení. Vanucci no era solo un empresario muy poderoso. Además, era una basura. Un tipo sin códigos. ¿Y a qué se dedicaba? Y en apariencia se movían los negocios inmobiliarios. ¿Cómo en apariencia? Es decir, los negocios existían, pero no eran el origen de su fortuna. ¿De dónde salió la guita entonces? Se decían muchas cosas. Bueno, pero ¿qué cosas, Fernando? ¿Qué cosas se decían? Todo lo malo que te puedas imaginar. ¡Ey, Fernando! ¡Ey! ¿Quién es Elene? ¿Y vos de dónde sacaste ese nombre? ¿Todo bien, doctor? Sí, todo bien. No se me fríe, ¿eh? Que quiero que haga un round antes que termine. Tranquilo, don Paco, en un ratito estoy. Bueno. Vanucci producía putas for export. Profesionales de verdad. Hermosas, finas, cultas. ¿Vos la viste? Una linda mujer. Y eso que no viste a las otras. Pendejas, Pablo. Menores de edad. Las sacaban de hogares humildes. Las educaban. Les enseñaban a peinarse, a vestirse, a maquillarse. Y cuando las tenían listas, las presentaban en sociedad, en fiestas llenas de gente importante. ¿Qué tan importante? Pablito, yo no sé bien qué tenés que ver con Vanucci. Pero tené cuidado. ¿Yo? ¿Vos? ¿Cómo sabes todo esto? ¿Dónde la conociste? Me la presentó un juez, amigo. Bueno, quiero conocer al juez. ¿Por qué te volviste loco? Pablo, como amigo, y más como abogado, te aconsejo que no te metas en esto. Quiero saber quién mató a Vanucci. Pará, calmate un poco, pará. Listo, pará. Doctor. Volvemos al ring, ¿eh? A lo mejor tiene revancha. Gracias, Paco. ¿No entendés que cualquiera podría haberlo matado? El presidente de este club tenía negocios con Vanucci. El doctor Ferro tenía negocios con Vanucci. Incluso alguno de tus pacientes quizás tenía negocios con Vanucci. Y esos negocios no murieron con él. Anda, termino acá y te llamo. Amigo, ¿qué pasó? Me contó Candela. ¿En qué quilombo me metiste, gitano? ¿En cuál de todos? Paula Vanucci, ¿te suena? Exalumna mía, sí. Una manteca la pendeja. ¿Estás jodiendo? Te estoy hablando en serio. ¿De qué quilombo hablas? ¿Sabes por qué vino a verme? Te quería conocer, te admira mucho. Supuse que necesitaba un analista. ¿Puedes creer que hay gente que todavía cree en tu superchería? Me pidió que actuara como perito de parte en el juicio de asesinato contra su hermano. ¿Cómo? Ahora te explico. Vamos a General Rodríguez. ¿A qué? Estoy ensayando. Ahora te explico, dale, vamos. Mirá que no estoy solo. Vení. No decís que las relaciones hay que trabajarlas. Bueno, eso estoy haciendo, por eso lo tengo todo el día conmigo. Es cachorrito. Subí, ahí está. ¿Viste? Me hace caso ya, Se llama Peluche. Le puse yo el nombre. Peluche, qué apropiado. Me gusta. Pasamos por casa, lo dejamos, le preparamos algo de comer y seguimos. Esto es una trampa. Estás un poco paranoico. Te voy a tener que drogar. Pará de boludear. Un rato. Te lo digo en serio. Estás exagerando. Esa chica va, si tiene un montón de plata, te paga vos, que sos un tipo prestigioso, para que pongas una firma. Se acabó el asunto. ¿Qué es lo que te preocupa tanto? ¿Sabés lo que me preocupa? Que hoy murió una chica justo después de que me pidió por favor que no firmara ese papel. ¿No te parece raro?
Fue un accidente. ¿Un accidente? Y sí. Lo único raro en todo esto es que vos y yo estemos acá, en General Rodríguez, a esta hora, como dos boludos esperando que un cana nos atienda. Que por otra parte lo tiene, ¿por qué atenderlo? Sí, no va a atender. Con lo cual, ¿por qué? Porque un juez se lo ordenó. Sí, señor. Señores, síganme. Antes que nada, quiero agradecerle que nos haya recibido. Sé que es tarde y que no son horas para hablar de estos temas. Bueno, ninguna hora es agradable para hablar de la muerte. Y ese no creo que sea un tema que ustedes dominen. Trabajé en terapia intensiva infantil durante algunos años. Ahí vi morir muchos chicos. Claro. Pero eso no tiene nada que ver con este otro lado de la muerte. Usted dice que la muerte tiene dos caras. Sí. Donde usted trabaja, los pacientes se mueren rodeados de médicos, de enfermeros, familia. En cambio, mis muertos se mueren solos, aterrorizados. Y lo último que ven es la cara de su asesino. ¿Quién es? Rosa Galván. Una occisa de 26 años. Violada y asesinada a palos por un gran hijo de puta que no tuvo el menor gesto de piedad. Si me permite mi humilde opinión, creo que está equivocado en su búsqueda. No creo que haya sido un hombre el autor del crimen. ¿Pero de qué está hablando? Le dije que la víctima fue violada. Hay pruebas que demuestran que hubo penetración y encontramos restos de semen. No entiendo su teoría. Sí, sí, no estoy hablando de la violación, estoy hablando del asesinato. Hay muestras de odio. Psicológicamente esto habla más de una mujer despechada, celosa. Mire los ojos, llenos de horror, de angustia. El asesino quiso que esta chica sufriera hasta el último segundo. ¿Doctor Heredia? Que es una locura esto. Emoción violenta, descontrolada, sería lo correcto. Pero no se deje engañar. No busque una mujer con un carácter prepotente, violento, sino quizás todo lo contrario, alguien tranquilo, incluso pacífico. Alguien de perfil agradable. Alguien que transmite tranquilidad, alegría más que odio. Hasta que uno ve lo que es capaz de hacer. Siempre es así. Es cierto que el violador es un hombre. Pero para encontrarlo a él, primero, tiene que encontrarlo a ella. Bien. A ver, ¿qué es lo que quieren saber sobre el caso Vanucci? Todo lo que usted pueda contarnos. El cuerpo de Vanucci fue encontrado hace un par de semanas. Lo habían arrojado a una pequeña laguna al costado de la ruta. Lo encontró un muchacho que andaba por la zona. La manera de deshacerse del cuerpo fue tan poco inteligente que fue un milagro que no lo descubriéramos antes. Lo cual hace suponer que el asesino no es alguien experimentado. La autopsia determinó que fue por causa de un elemento cortante, de una cuchilla exactamente. Tenía más de 10 heridas, pero solo una de ellas fue la causante de la muerte. El resto se podía haber recuperado con antibióticos y reposo. Pero uno de los cortes tocó un punto vital. ¿Pero se conoce la fecha aproximada del crimen? El forense calcula unos 40 o 45 días, pero yo creo que puedo precisar la fecha exacta. ¿Por qué puede decir eso? Vanucci tenía un pasaje a Francia. El día anterior a esa fecha realizó sus actividades en forma normal. Y después nadie volvió a verlo. Pero todos supusieron que se había ido. Por eso nadie denunció su desaparición. ¿Y él no tomó ese vuelo entonces? No. También por eso supongo que esa fue la fecha del asesinato. ¿Y cómo llega a la conclusión de que el asesino fue su hijo? Porque el crimen estuvo muy mal encubierto.
La torpeza con la cual fue envuelto el cuerpo sugiere que fue arrastrado por una sola persona. Incluso tenía un golpe en la cabeza posterior a la muerte. Eso denota que el cuerpo no podía ser manipulado con comodidad. La laguna estaba a poca distancia de la casa de Vanucci. Se ve que al asesino el cuerpo le quemaba. Y el miedo lo llevó a deshacerse de él lo antes posible. Cuando registramos la propiedad, encontramos rastros de sangre que iban desde la casa hasta la salida. Sangre que, por supuesto, coincidía con la de Vanucci. Pero no murió al instante. Se debe haber arrastrado hasta la salida y cayó muerto ahí, en los adoquines. Hasta ahora nos ha convencido que Vanucci murió en su casa, pero nada de lo que dijo indica que Javier sea el asesino. Encontramos el arma homicida enterrada en uno de los canteros de la casa. Tenía sus huellas digitales y rastros de sangre del padre. Demasiadas pruebas, ¿no? Demasiado fácil. No entiendo qué está insinuando. No, nada, pero una vez descubierto el cadáver, todo condujo al chico con una rapidez que no deja de llamar la atención. Además, el juez pidió el enjuiciamiento del pibe y a mí me ordenaron abandonar la investigación. Es raro. Comisario, usted seguramente es una persona que ha visto muchas cosas en la vida. ¿Usted cree realmente que Javier mató a su padre? No me haga decir lo que no quiero. No pude interrogar al chico. ¿Cómo? No, no pude. ¿No habló con él? No me dejaron. Quizás usted tenga más suerte que yo, ¿no? La estrella significa juventud, belleza. ¿Qué días de buena aventura se acercan? El sol, una unión feliz, amor, mucho amor y goce. El mundo, todo lo anterior, se corona a tus pies. Maravillosa. ¡Rubio! ¿Quién más, a ver? Doctor Raceri, disculpe que lo moleste. Yo sé que es tarde, pero necesito hablar con usted. El diablo. ¿Recibió mi mensaje? Sí, claro, por eso lo estoy llamando. Muchas gracias. Quería pedirle un favor. ¿Por qué le dicen Rubio? Porque se llama Rubiot. Necesito hablar con Javier Vanucci. Licenciado, usted vio cómo está el chico, ¿no? Quisiera que lo saquen del coma. Necesito hablar con él aunque sea una vez. ¿Se da cuenta de lo que me está pidiendo? Por supuesto. Cualquier perito podría demostrar que Javier no está en condiciones para ir a una cárcel común. La luna significa confusión, oscuridad. Pero hay algo que no me deja en paz. ¿Qué cosa? Tengo serias dudas que Javier sea el responsable de la muerte de su padre. No puede ser. La muerte. Déjeme pensarlo. Mañana le respondo, ¿sí? Bueno, gracias. Estamos al habla. Hasta mañana. ¿Cómo supiste que no tenía resuelto el caso? Vos estuviste conmigo en la oficina. ¿Qué viste? Una habitación oscura, sucia, las paredes con mancha de humedad, el piso sucio, desordenado. Lo único que estaba guardado y prolijo era la carpeta de fotos. ¿Y sabes por qué intentó conmovernos con la foto de la chica violada? No. Porque es la foto que lo conmueve a él. Está proyectando, claro. Exacto. Entonces deduje, esa foto es muy importante para él. La tiene siempre a mano cuando está solo en la oficina. La revisa y busca ahí las respuestas que no puede encontrar. Bermúdez es un buen policía. Ahora, si sabe más de lo que dijo, ¿por qué lo oculta? Hay tres opciones. O está involucrado, o le pidieron que no se metiera, o tiene miedo. Elegí una. La sacerdotisa. Pero te salió al revés. ¿Para qué significa? Significa que hay una mujer con intenciones ocultas. Rencor y malicia. ¿Qué haces acá? Me llamó Raceri para que le comunicara que va a acceder a su pedido. También me pidió que le dijera que Javier va a tardar unas cuantas horas en despertar. ¿Y no me podías decir esto por teléfono mañana?
¿Entonces? ¿Por qué viniste? No sé. El psicólogo es usted. Yo tampoco. Te cuento. Me llamo Luciana Vitali. Tengo 25 años. Estudio psicología. Contame, ¿qué hacías en la clínica? ¿Viste a Javier Banussi? Sí, lo conozco. Es uno de nuestros pacientes VIP. Hablé algunas veces con él. Parece un chico raro, pero es muy dulce. Mira, yo sé que así como está ese chico en este momento es incapaz de matar una mosca. ¿Pero cómo estaba en el momento del crimen? Podría saberlo con solo ojear la historia clínica. Sí, pero no me dejaron verla. ¿La necesitas? Fernando. ¿Qué haces, Pablo? ¿Pudiste hablar con el juez? Sí, me contactó con el subcomisario de la causa. Te debo una, ¿eh? Gracias. No, no me debes nada. Pero ni una palabra, Elena. Por favor. Secreto de sesión, olvídate. Pablo, yo estuve con esos tipos. Son peligrosos de verdad. No van a tener ningún problema. Oíme, no puedo seguir hablando. Llegué a lo de una paciente y tengo que cortar. Hablamos después. Chao. Hola, Pablo Rubiot. Bienvenido. Lo esperaba ansiosa. Me lo imaginé. En todo caso, no se ilusione demasiado que aún no he tomado ninguna decisión. Lo sé. ¿Cómo lo sabe? Porque bastaba con un llamado para decirme que sí o que no. Una buena deducción. Antes de que me pregunte nada, ¿puedo pedirle un favor? Sí, por supuesto. Aunque en realidad me da un poco de miedo. No es fácil complacer sus pedidos. No, esto es bastante más simple. ¿Nos podemos tutear? Sí, claro. Bueno, Paula, antes que nada quería decirte que anoche estuve hablando con el doctor Raceri. Lo sé. Hablé con él. Pronto vas a poder ver a Javier y preguntarle todo lo que necesites. Bueno, es muy importante. Muchas gracias. ¿Quieres tomar algo? Dale, un café negro y amargo.
esa música? Vení que te presento a alguien. Permiso, ¿puedo pasar? Sí. Te quiero presentar a un amigo. Él es Pablo. Ella es Camila, mi hermana. Hola. Hola. Te estuve escuchando. ¿Qué puedo decir? Increíble. Gracias. ¿Cuántos años tenés? 13 tengo. Tiene 13, pero es la más madura de los tres. La única que ha sabido hacer las cosas bien. Pensé que eran solo dos hermanos. No tuvimos mucho tiempo para conversar aún. Si no les molesta, yo tengo que seguir estudiando. Bueno, me encantó conocerte y escucharte tocar. ¿Qué sabe Camila de la muerte de tu padre? Está al tanto de todo. Es difícil ocultarle las cosas. Ella también era su hija. ¿Y cómo se tomó que, en apariencia, Javier sea el asesino? ¿Cómo en apariencia? Vos sabías que tu viejo se manejaba en ambientes peligrosos, ¿no? Sé perfectamente quién era. Un tipo ausente con el que no tuvimos ninguna relación. Y por eso es horrible decirlo, pero no me duele. No lo extraño y creo que es mejor para todos que él esté muerto. ¿Eso me convierte en sospechosa a mí también? Yo no podría descartarlo por el momento. Mira, mientras más me acerco al tema, más dudas tengo que Javier sea el asesino. Es que no lo es. Javier es un chico enfermo, no un asesino. Él es Alberto Míguez, abogado y amigo de la familia. Un gusto conocerlo. Mi ventaja es que yo lo conozco. Y es un gusto que esté en nuestro equipo. Bueno, así que mañana va a ver a Javier. Sí, voy a hablar con él cuando el doctor Raceri me lo permita. ¿Le puedo hacer una pregunta, licenciado? Sí, claro. ¿Es necesario hablar con Javier? Digo, ¿no alcanza con haberlo visto como lo vio, con lo que dijo Raceri? No sé, después de todo, lo único que le estamos pidiendo es un informe que diga que Javier no sabe lo que hace, que está enfermo, mentalmente enfermo. No, lo que me están pidiendo es que lo declaren imputable. Y eso puede tener consecuencias graves, usted lo sabe. Pablo va a tener listo el informe cuando termine con la pericia que le pedimos. ¿No es así? Seguramente. Bueno, los dejo hablar tranquilos. Sí, de eso se trata, licenciado, de hablar, tanto en su profesión como en la mía. De hablar hasta que surja la verdad. Un gusto. ¿Estamos en contacto, Paula? Gracias por venir. Un mafiencito para el camino. Téngame el informe enseguida, así terminamos con esto una vez por todas, ¿sí? Ya le dije. Cuando el doctor Raceri me lo permita. Mañana. Digo, mañana espero que el doctor Raceri se lo permita. Cuando registramos la propiedad, encontramos rastros casi imperceptibles de sangre que iban desde la casa hacia la salida. Sangre que, por supuesto, coincidía con la de Vanucci. Pero no murió al instante. Se debe haber arrastrado hasta caer muerto en los adoquines. Tranquilo. Sentate. No te preocupes que no te va a morder. ¿Puedo sentarme también? Sí, claro. Permiso. ¿Terminaste de estudiar? No, eso no se termina nunca. Me estoy tomando un recreo antes de seguir, nada más. Yo ya sé quién sos vos. ¿Ah, sí? Sí. Vos no sos un amigo, sos un psicólogo. Bueno, los psicólogos también tenemos amigos. Sí, claro. Pero vos no sos amigo de mi hermana. ¿Tu hermana te dijo quién soy? No. Pero vi tu foto en varios de los libros que ella lee. Algunos los ojeé un poco. ¿En serio? Me halaga.
No tengo muchos lectores de tu edad. Mis libros son más bien teóricos. Y un poco aburridos. Ah, me alegra. ¿Por qué? Porque si bien sos madura, me hubiera preocupado que entendiera mi hipótesis sobre la importancia de la madre en los casos esquizofrénicos. ¿En qué te quedaste pensando? Que yo no podría haber sido esquizofrénica entonces. ¿Por qué? Porque mi mamá se murió cuando yo tenía 4 años. No tuvo tiempo de volverme loca. ¿La extrañas? Sí, todos los días. ¿Y a tu papá lo extrañas? Prefiero no hablar de él, ¿sí? Está haciendo un poco de frío y yo debería volver a estudiar. Sí. Me encantó conocerte y gracias por salvarme del perro. No, por favor. ¿Pablo? Si querés algún día te puedo mostrar el concierto que estoy preparando. ¿Te gustaría que volviera? Tenemos un problema. Sí, dígame. ¿Usted sabe quién es Pablo Rubiot? No. No, no. No, 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 no. No, no, no lo conoce. No. Bien, es un prestigioso psicólogo al cual Paula Banussi contrató como perito. A ver, doctor. Me garantizó que el caso era sencillo y que nadie iba a remover nada. Y por si no lo recuerda, el senador acreditó en su cuenta una cantidad nada despreciable por la rapidez con la que iba a resolver el caso. Sí, por supuesto que lo recuerdo y le juro que si las cosas no salen como quedamos, yo le voy a devolver hasta el último peso. ¿Usted es boludo o se hace? Por mí puede meterse la plata en el culo. Quedamos en que la investigación se cerraba. Eso es lo que usted se comprometió a darnos. ¿Está claro? Sí, señor. Disculpe, ¿tiene fuego? Perdón, pero no fumo. Eso está muy bien, licenciado. Hay que cuidar la salud. La vida es demasiado importante y frágil como para arriesgarla haciendo pelotudeces. ¿No le parece? Usted sí que es un hombre de suerte, ¿eh? La vista desde su balcón es asombrosa. ¿Qué quiere? No, licenciado. No me haga esa pregunta. Mejor deje que le dé un consejo. Yo sé que Paula es una chica muy hermosa. Pero créame, no le conviene. Le conviene mucho más la otra. ¿Cómo es que se llama? Alejandra Mariani. Yo que usted iría a buscarla. 1000 kilómetros no es tanto después de todo. ¿No le parece? Alejandra. Hola. Soy yo, Pablo. No insistas. Ahora no puedo atenderte. Déjame tu mensaje después de la señal. Apenas escuches este mensaje, por favor, llámame.
No sabía que ibas a estar acá. Cuando el doctor Raceri me dijo que te había autorizado para que veas a mi hermano, decidí venir. No quería que lo primero que veas fuera la cara de un desconocido. ¿Sabes por qué estás acá? Sí. Porque maté a mi papá. ¿Quieres hablar de eso? Yo lo amaba. Yo estoy enfermo. Algunos días me levanto y no me reconozco en el espejo. Otro me siento el tipo más inútil del mundo. Pero eso no quiere decir que no me duela. ¿Y qué es lo que más te duele? El cuerpo. Me duele todo el cuerpo. Siempre me dolió saber que por ser así, mi papá nunca me pudo creer. ¿Y de tu mamá te acordás? Mi mamá era hermosa. Igual a Paula. Su misma voz, su mismo cuerpo. Si vieras una foto de mamá, te costaría diferenciarlas. No te das una idea de lo dulce e indefensa que era. Se fue apagando. Su cuerpo se fue haciendo cada vez más chiquito. Hasta que un día desapareció. Permiso. ¿Cómo estás, Javier? Es la hora de la medicación. ¿Ma? Muy bien. Javier. ¿Recordás ese día? Sí. ¿Me querés contar? Ese día estaba intranquilo. Había escuchado una conversación entre mis hermanas y tuve miedo. Camila, por mi mamá. ¿Cuándo? Thank you.
quise dormirme, pero no pude porque los gritos volvieron. Era la voz de mi mamá. Supe lo que tenía que hacer. ¡Mata! Javier. Déjalo. Basta. Andate, Javier. Está todo bien. Está todo bien. Andate, Javier. Te pido que lo dejes, déjalo. ¿Qué pasa? Javier, dame eso. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Dame eso. Vas a lastimar. No sentía nada. Ni angustia. Ni rabia, ni dolor. No sé cuánto tiempo estuve así. Mi mamá había desaparecido. Mi papá dormía. Maté. Sabía que nadie iba a ayudarlo. ¿Y cuál es su diagnóstico? Puede ser una psicosis mixta. ¿Me explica un poco más? Por los trastornos que tiene su cuerpo. Ese cuerpo que le duele, que se castiga, que a veces no se reconoce en el espejo. Creo que Javier tiene una estructura con rasgos esquizoides. Tiene un delirio claro, concreto, en donde el padre aparece todas las noches maltratando y matando a su madre. Y él escucha la voz de la madre atormentándolo. Y la manera que encuentra para terminar con esto que le pasa es matarlo. Pero no porque tenga algo personal con su padre, sino que es la única manera de silenciar esos gritos de su madre, matándolo a él,
termina matándola a ella. Uh-huh. En su cabeza tiene una lógica extraordinaria. Entonces... Es una paranoia. Exacto. Como le dije, una psicosis mixta. Y dígame, ¿qué piensa hacer ahora? Alguien mató a Vanusi. Y si no fue Javier, fue otra persona. La verdad no deja de existir porque no se la conozca. Solo hay que estar dispuesto a escuchar. Licenciado Rubiat. Sí. Acompáñeme, por favor. ¿Pasó algo? Acá se guardan todas las historias clínicas. ¿Y qué vas a hacer? ¿No querías la historia clínica de Javier Vanusi? Acá está. Vos estás loca. Me enteré que Abel, el chico que trabaja acá hoy, no viene por duelo. ¿Querés que lea ahora acá? ¿Tenés una copia? No. El tema es que la fotocopiadora está acá, en administración, y no podemos hacerlo ahí. Si te vas acá a la vuelta, tenés tu copia. Yo estoy hasta las 4. Tenemos 2 horas. Hola. Buenas. Un juego completo, por favor. No me alteres el orden. Dale. ¿Todo esto? Sí. Tenés como 20 minutos de demora, ¿eh? Dale, espero. ¿Pablo? Y me dijo que te había ido. No, ¿cómo me voy a ir? Esperé en la recepción, en la puerta, salí a caminar y como tenía mi libro preferido vine a tomarme un café y a leer. Escucha esto que creo que te va a gustar. Pocas cosas se parecen tanto a la muerte como el desamor. Por eso los duelos son tan dolorosos. Porque el enamorado necesita del otro para estar vivo y siente ese abandono como una muerte. Dejar de ser amado. Y de alguna manera, dejar de existir. Entonces habrá que encontrar a alguien que nos ame, ¿no? Y claro. ¿Te gustó? Y más o menos. Creo que yo podría haberlo escrito mejor. ¿Cómo lo viste a mi hermano? Es un caso difícil. Si Raceri no pudo dar su diagnóstico durante años, va a ser difícil que yo pueda hacerlo solo en una entrevista. No te pedí un diagnóstico. Te pedí que me dijeras si era inimputable o no. Para ser inimputable, tuvo que haber cometido el crimen. Y creo que Javier está lejos de eso. ¿Qué quieres decir? Que no me explico cómo pudo haberlo matado. No, no entiendo cómo nadie lo vio. Vos, por ejemplo. ¿Dónde estabas la noche del asesinato de tu padre? No te puedo responder eso. Porque no sé cuál fue el día que lo mataron. ¿Lo sabes? Claro que no sé. Es difícil. Es difícil encontrar una persona para que te ayude y que ella desconfíe de vos. Te juro que estoy cansada. Estoy cansada de la historia que me tocó, de... Pero bueno, ya falta menos. ¿Qué es lo que falta? Calculo que la sentencia del juez, saber qué va a pasar con mi hermano y enterrar a mi papá. Creo que eso es todo. Flaco, está lo tuyo. Llámame cuando decidas qué vas a hacer con el informe. Dale, mañana. Mañana voy a estar todo el día en casa. Gracias. ¿Qué hacen acá? ¿Pasó algo? Llegó un sobre con todo esto. Las mías son de esta mañana. Las mías son de ayer. ¿Qué pasa? ¿No me puedo levantar una minita? ¿Qué pasa? Las de Fer son más viejas, ¿no? Son de la semana pasada, en Rosario. Mira, se fueron hasta Viedma a sacar esas. Y estoy seguro que las de Alejandra también son recientes. Tenés que terminar con esto, Rubio.
Ya no es solamente un asunto tuyo, sino que nos estás involucrando a todos. ¿Qué pensás? ¿Vas a seguir? No podemos volver atrás. Si Rubio no quiere firmar, que no firme. Vos me dijiste cómo un informe ayudaría. Pero elegiste al tipo equivocado. No nos está ayudando. Estoy seguro que Javier no fue el asesino de su padre. Me están obligando a firmar una mentira. Sé perfectamente lo que te estoy pidiendo. No pienso firmar nada. ¿Y qué otra salida nos queda? La verdad. Sin que te importe el costo. Pablo, si te querés suicidar, es tu problema. Pero en estas fotos están las personas que te quieren y nos estás poniendo en peligro a todos. ¿Te das cuenta de eso? Pensalo, por favor. Perdónenme. Lo siento. Ningún abogado en su sano juicio correría el riesgo que me estás pidiendo. Entendeme vos a mí, Alberto. Yo lo fui a buscar y le pedí que tomara el caso. Y no voy a hacer absolutamente nada sin antes hablarlo con él. Hacé lo que quieras, pero decidilo rápido. Mirá que los tiempos de la justicia no siempre coinciden con los tiempos de la psicología. No te muevas. Si no me puedo mover, me rompiste la espalda. No. Hola, peluchito, estoy bien. No. Vaya al balcón. Escúchame, vos sos tarado. ¿Qué me das? ¿La llave de tu casa para que entre y después me rompe la cabeza un palazo? ¿Por qué no tocas el timbre? Toqué el timbre, pero no me atendiste. No me gustó lo que pasó en el consultorio, ¿sabes? ¿Y qué hacías en la cocina? Buscaba un cuchillo. ¿Para qué? Vinieron dos tipos a apretarme. ¿Cómo? Sí, ayer. Y hoy mandaron las fotos al consultorio. Bueno, me parece que es el momento de terminar de una vez por todas con esta historia, ¿no? Estos tipos son peligrosos. Si tienen que matar, lo van a hacer sin despeinarse. Si querés hacer el informe que te pidió Paula, hacelo. Si no lo querés hacer, no lo hagas. Pero no te culpes. Nadie te va a culpar. ¿Viste ese cuadro que tanto te gusta? ¿Sabés por qué lo elegí? Porque esa ola mete miedo. Y representa la fuerza de la verdad que habita en todas las personas. Todos escapan, menos nosotros. Es cierto. Tengo miedo. Tengo mucho miedo. Pero siento que si salgo corriendo de esto, no voy a volver a ser el mismo. Sí, es verdad. Tampoco tenemos poderes especiales, ¿no? No curamos con las manos. No somos muy distintos a un abogado, un carpintero, un cantante de bailanta. Pero ¿sabes qué? Hay dos cosas que nos diferencian. Escuchamos lo que otros no pueden y siempre buscamos la verdad. Mira, gitano.
te parece este cóctel? A la mierda. ¿Este es el combo que toma Javier? Pobre pibe. El Miletol es un antipsicótico. De última generación. No se usa mucho porque es bastante caro. Además, los efectos secundarios suelen ser nocivos. Pero detiene los delirios en forma casi inmediata, así que debe ser por eso que se lo dieron. Alcorex. Este es un ansiolítico que en dosis más chicas se usa bastante, pero 4 miligramos es el límite, te diría. En cuanto al epafenol, es un antidepresivo que también la dosis es la más alta. Pobre pibe, que está quemado este pibe, ¿no? Gitano, ¿vos crees que el pibe lo mató? ¿Querés saber mi opinión? Tenés que pensar en lo mejor para estos chicos. Y no creo que sea lo mejor revolver toda esta mierda. Firmá, Pablo. Firmá y dejalos vivir en paz. Abrí el portón que yo voy. Hola. Hola. Paula salió un rato. Me dijo que no iba a tardar que la esperaras. Dale, la espero. ¿Te gustaría escucharme tocar algo? Me encantaría. No te dejes engañar, ¿eh? El secreto no está acá, sino acá. El arco es la virtud de los grandes violinistas. El secreto está en la mano derecha. Yo creí que eran... No. La mano izquierda tiene que ser ágil y sensible. Pero es la mano derecha la que no puede fallar. ¿Parece tan chiquito? Sí. Sí, es chiquito. Pero así se adapta mejor a mi cuerpo. Es una imitación de un Guarneri 1742. Paula me lo regaló cuando yo tenía 10 años. Lo que tocaste fue hermoso. Gracias. No es nada. Es apenas una improvisación en re menor. Supuse que te gustaban los tonos menores. ¿Así por qué? Porque generan una sensación de tristeza. ¿Quién te dijo a vos que a mí me gusta la tristeza? Sos analista, ¿no? Eso de allá sí que es hermoso y genial. ¿Y qué es? Es el concierto en mi menor de Mendelssohn. El gran desafío de todo violinista. ¿Lo vas a tocar? Bueno, al menos voy a intentarlo. Tomo clases 2 veces por semana y estudio 8 horas diarias para conseguir que me salga. Y así todo no sale como debería salir. Esto es así igual, ¿no? Son años y años de sacrificio para conseguir unos minutitos de arte. Las cosas no siempre son lo que aparentan. Vista desde afuera, esta es la mansión de los lindos, como nos decían los vecinos. Pero adentro era todo muy distinto, no sé, imagínate. Sin mi mamá, con un hermano enfermo, con un papá que... ¿Qué? Prefiero no hablar de él, sí. Como quiera. ¿Pero por qué dijiste sin mamá? Si vos tuviste una mamá, ¿no? Sí. Sí tuve, pero fue hace tanto tiempo. ¿Tienes algún recuerdo? Recuerdo todo. Mamá pintaba muy bien y amaba la música.
Ella es mi mamá. Era muy linda. Sí. ¿Me quieres hablar de ella? ¿Qué te quedaste pensando? El último concierto al que fuimos juntas. Ella estaba tan emocionada. Me dijo que iba a escuchar la mejor música del mundo y que no me iba a olvidar de esa noche nunca. Sabes que tenía razón. Fue increíble. Cuando salimos le dije que quería ser violinista. Ella me abrazó, se largó a llorar. También le prometí que algún día iba a tocar ese concierto para ella. ¿Y a tu papá le gustaba la música? Te dije que no quiero hablar de él. No me hables de él. Háblame de vos. De lo que te pasaba, de lo que te pasa con él. Yo nunca entendí por qué mi mamá lo quería tanto. Ella deseaba que yo también lo quisiera, pero nunca lo logró. Me hablaba mucho de él, pero yo me daba cuenta que todo lo que me decía era mentira. ¿Alguna vez viste la película italiana La vida es bella? Sí. Bueno. Algo parecido intentaba hacer mi mamá conmigo. Quería que yo creyera que todo estaba bien. Cuando en realidad estaba todo mal. Sí. Sobre todo algunas noches. ¿Qué pasaba esas noches? Como en la película. Mamá ponía la música bien fuerte, tiraba un mantel en el piso y empezábamos a jugar. Creo que en ese momento sabía lo que pasaba, aunque no pudiera entenderlo. ¿Y qué cosas pasaban? Mi papá era una mala persona. Yo sé que hacía cosas feas. ¿Qué cosas? Le pegaba a mi familia. ¿A quiénes? A Paula y a Javier. Y supongo que a mi mamá también. ¿Y a vos? No. A mí no me iba a tocar nunca. ¿Quieres jugar? ¿Qué? Si querés jugar. No te entiendo. Nada, que tuve un día muy difícil. Me vendría bien algo de distracción. No sé, salir, jugar. Así que... ¿No estás un poco grande? Sí, no se tiene que enterar nadie. ¿Querés jugar o no? Sí, quiero. Dale, ¿a qué jugamos? 45, 46, 47, 48, 49, 50...
¿Pasó por acá, no? No sé. Yo no estoy jugando. A mí no me invitaron. No sabes lo bien que le hace a los chicos jugar. Demasiado estudio, no. Camila necesita jugar. Camila. Camila. ¿Estás ahí? Cami. Te voy a encontrar. Camila. Cami. Cami. Camila. ¿Dónde estás? Vení. Camila, está todo bien. Ya te encontré. Estás a salvo. No te va a pasar nada malo. Te lo juro. Tranquila. Soy yo, Pablo. Estoy acá porque vos quisiste jugar conmigo. Si vos me lo pedís, me puedo ir ahora mismo. No voy a hacer nada que no quieras. Camila, ¿podés confiar en mí? Me costó, pero al final se durmió. Le hacía falta. Gracias. ¿Qué es eso de la escondida? Es la técnica del juego que le sirve a los chicos para expresar lo que no pueden poner en palabras. ¿Tu mamá? Sí. No se parece mucho. Bueno, no todas las hijas se parecen a sus madres. ¿Qué te sorprende tanto? No, nada. Estuve revisando la historia clínica de Javier. ¿Y? Matar a alguien es algo que casi cualquier persona podría hacer. Pero con la medicación que estaba tomando tu hermano, es imposible envolver un cuerpo, cargarlo en un auto, manejar varios kilómetros.
bajarlo del baúl, arrastrarlo varios metros, dejarlo tirado ahí, volver a la casa, limpiar todas las huellas. Es imposible. No vas a firmar, ¿no? ¿No me escuchás? ¿No te das cuenta de lo que está pasando? No me contestaste la pregunta. ¿Qué importa si firmo o no? ¿Qué va a cambiar? El destino de mi hermano, Pablo. ¿Y tu destino qué? Ya lo tenés. Pensé que no lo ibas a firmar nunca. Te equivocaste. Lo firmé. Ahora quiero que me pagues. ¿Cuál es el precio? La verdad. ¿De qué verdad me estás hablando? La misma que si no soltás, te va a enfermar. La misma que angustia a tu hermana y la que se respira en cada rincón de esta casa. Mira los cuadros de esta casa. La preponderancia del negro, del rojo, del marrón. Los rostros, los ojos demasiado chicos o demasiado grandes, las transparencias, las figuras desorganizadas son signos de angustia. La cabaña en punta, el pino, es la prueba de que alguien está ocultando algo. Las raíces como venas, los hombres ocultos, las víctimas, son composiciones de manual de psicología. La persona que pintó esos cuadros sabía perfectamente lo que quería mostrar. Está denunciando a gritos que está siendo abusada. Que está viviendo una tortura. Cuando me fijé en la firma, vi Pepe y pensé, Victoria Peña. Pepe no es Victoria Peña. Es Vanusi Paula. Fuiste vos. Vos pintaste el horror que habitaba en esta casa, los gritos que aturdían a Javier y los monstruos que perseguían a Camila. Paula, dime qué fue lo que te hicieron. Contame qué fue lo que te pasó. ¿Para qué? ¿Por qué no me contrataste para firmar ese papel que podría haber firmado cualquier otro psicólogo? ¿Vos me contrataste para ayudar al que mató a tu papá? ¿Para ayudarte? ¿Querés saber la verdad? Sí. Confía en mí. La casa se llenaba de autos y de hombres importantes que venían a las famosas fiestas de Roberto Vanusi. Las fiestas raras de los lindos, como le decían en el barrio, donde no había hombres menores de 50 ni mujeres mayores de 20. Esto era mi papá. Este era su palacio, donde por supuesto él era el rey. En cambio para mí fue el infierno. Y era el demonio. ¡Bienvenidos! Hacía lo que él quería y nadie podía negarse.
Hasta que un día me tocó el turno a mí. Y no me dejó decir que no. Alcanzó con mi mamá. No la alcanzó con estas fiestas de mierda. Ni con lo que le hizo a cientos de chicas a las que les cagó la vida. ¿Pero qué te hizo a vos? ¿Qué mierda fue lo que te hizo? Lo que quiso. Me violó una y otra vez. Yo era su fiesta privada. No aguanté más. Tenía que terminar con eso. ¿Qué hiciste? Que no tenía límites. No le iba a alcanzar conmigo tampoco. Cuando lo vi muerto no podía creer. Pensé en la policía, en la cárcel y no era justo. Él me obligó a hacerlo. Cómo me forzaba cada una de esas putas noches. Envolví el cuerpo y lo llevé a la laguna. ¿Qué pensás hacer? No lo sé. Si decís la verdad, Paula va presa por homicidio. Y agravado por el vínculo, no sale más. Pero aún así es culpable. ¿Vos creés que merece pudrirse en la cárcel por haber tenido un padre tan hijo de puta como ese? ¿Por haber querido proteger a sus hermanos? ¿Y el resto de las chicas qué? El resto de las chicas que siguen siendo corrompidas por estos hijos de puta. Gitano, nosotros juramos buscar siempre la verdad. Si nuestro juramento es más fuerte que el infierno por el que pasaron esos pibes, entonces me cago en nuestro juramento. Hermoso. Hermoso. Tenías razón. No te equivocaste. Sos tan inteligente como tu papá. Lo que te pasa a vos es que no sabes si defender la verdad o defender a esa piba que te gusta. Y sabés que no le tembló el pulso a la hora de matar. Le pedí que confiara en mí. Le prometí que iba a guardar el secreto. Le di mi palabra, ¿no? ¿Qué fue lo que dijiste? En menos de 72 horas tengo cerrado el caso. ¿Querés que aproveche y le doy el cheque a Rugato? No. Ya le pagué anoche. ¿Que te gusta la piba? No, boludo, ¿qué fue lo que dijiste sobre...? Que no le tembló el pulso a la hora de matar. Thank you.
Hola. Sí, licenciado, venga a la comisaría. Esta vez soy yo quien necesita de usted. ¿De qué se trata, Bermúdez? Mire, no se haga el distraído, sabe muy bien de qué le estoy hablando. Véngase ya. Voy para allá. ¿Qué pasó? Creo que ahora sí encontramos la verdad. Llegó a las 9 de la mañana. La llevaron a mi despacho, entró en shock y no pudimos hablar. Me comuniqué con la hermana y está con ella, pero es como si no la reconociera. Por eso lo llamé a usted. Licenciado, necesito una respuesta rápida. Si no, voy a tener que dar parte a minoridad y usted ya sabe lo que eso significa, ¿eh? Por favor. Yo lo llamé. Entonces voy a llamar al doctor Racine. Paula, necesito hablar con ella. No tengas miedo, todo va a estar bien. Confía en mí. Hola, Camila. Vine a ayudarte. Aunque como te dije en tu casa, si querés me voy ahora mismo. Sé perfectamente que no estás en estado de shock. Cualquier profesional te lo podría decir. ¿A qué viniste? Que escuché todo lo que hablaste anoche con Paula. ¿Qué escuchaste? Todo. Paula te dijo que mató a mi papá. Paula me mintió, ¿no? Contame, ¿qué pasó esa noche? No quiero hablar de eso ahora. Camila, a esta altura, o hablas conmigo o hablas con la policía. Vos elegís. Esa noche escuché los gritos de Paula. Pidiéndole que parara. Y por favor, no lo hiciera más. Papá, para, por favor. ¡Lo vas a matar! ¡Déjalo! ¡Papá! ¡Vení conmigo! ¡Déjalo! ¡Vení!
Todo. Estaba cansada de imaginarlo. Porque me di cuenta que después venía yo. Que eso me iba a pasar a mí si nadie hacía algo. Después de verlo, me fui a mi cuarto. Y me quedé sentada en la cama un rato largo. Hasta que escuché unos ruidos en la cocina. Camila, pero qué linda que estás. Te estás poniendo grande. Sí. Ya estoy grande. Ya no iba a fallar. Quédate tranquila, no fallaste. Ya está. Sabía que era usted el único que podía sacarle una palabra. ¿Qué le dijo? No mucho. Descargó toda la bronca que tenía por la muerte de su padre. Se siente culpable, por eso. Porque él está muerto y no va a poder recomponer nada. ¿Pero a qué vino la comisaría? No sé. Yo ya entregué mi informe. Para mí el caso está cerrado. Pero es raro.
Mira, cuando entró a mi despacho, parecía que quería confesar algo. Algo que le daba mucho miedo. Llegó sola, llorando, abrazada a ese violín. ¿Qué le pasa? Eso es un violín, ¿no? No se lo olvidó. ¿Sabe lo que es un acto fallido? Si supiera las veces que estuve estacionado al frente de esa casa, viendo entrar a las pendejas que después estos hijos de puta se enfiestaban. Y nunca pude hacer nada, nada, nada. Mire, Barussi estará muerto, pero hay otros que siguen manejando este negocio. Este caso no está resuelto. Y ahora vaya, que ya es tarde, vaya. Vaya. Y gracias, de verdad. La verdad, eso tan deseado y tan temido, esa que se calla, a veces por maldad, otras por dolor, o simplemente porque el tiempo extendió un velo de fatal encubrimiento. Y cuanto más oculta, más fuerte, porque puede ser silenciada, olvidada. Pero aún así clama a su manera por hacerse notar. Aunque a veces, la vida demuestra que nadie puede ser completamente feliz, sino al costo de una cierta ignorancia. Thank you.